Comienzo en este instante la presentación del acuerdo de adhesión a la igualdad de género del norte de Tenerife. Sean bienvenidos alcaldes, concejalas de políticas de igualdad de los municipios del norte de Tenerife a este noble salón de sesiones del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Los municipios del norte de Tenerife que se suman son los siguientes: la Villa de la Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, La Guancha, Ico de los Vinos, Santa Úrsula, El Sausal y Tacoronte. La Red de Municipios por la Igualdad de Género del Norte de Tenerife la constituiremos inicialmente los municipios de La Orotava, Los Realejos, Tacoronte, Santa Úrsula, La Guancha, El Sausal, Ico de los Vinos y Puerto de la Cruz, siendo nuestro objetivo principal la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la coordinación de las políticas de igualdad en el ámbito territorial que constituye la propia red. Hoy es un día importante para las mujeres del Norte de Tenerife. Hoy nace una apuesta que llevamos tiempo preparando, nace de los municipios del Valle, de La Orotava, Realejos, Puerto de la Cruz y el municipio de La Orotava, que hemos impulsado y hemos hecho un llamamiento al resto de municipios de la isla. Nuestra intención no es otra que formalizar un trabajo que se lleva haciendo durante décadas en el norte de la isla de Tenerife y que queremos hoy darle forma y ponerla todo por escrito, con un compromiso por todos estos ayuntamientos, porque sabemos que juntos sumamos y tendremos una mayor visibilidad. Los principios que sustentan esta red son el compromiso y la voluntad político-técnica con la igualdad de género, la corresponsabilidad, el consenso, la coordinación, la pertenencia participativa en todos los niveles de gestión, la calidad y la eficiencia. Contaremos con una secretaría técnica. Será rotativa entre los miembros y se ocupará de las tareas propias de la red, siendo La Orotava quien constituirá esa primera secretaría. Le seguirá el Puerto de la Cruz, a continuación Los Realejos y en orden alfabético se seguirán el resto de municipios que se adhieran a la red. No solamente los que estamos aquí presentes, sino que al mismo tiempo hacemos un llamamiento para todos aquellos municipios que quieran adherirse con posterioridad. Los objetivos fundamentales son 9 y son los siguientes: propiciar un espacio de encuentro, asesoramiento, orientación, intercambio de experiencias y coordinación entre los municipios que la conformamos. Proponer a las administraciones supramunicipales todas aquellas actuaciones que se estiman convenientes en materia de igualdad de género. Servir de cauce para la difusión de cuanta información y documentación pueda resultar de nuestro interés. Optimizar recursos en materia de políticas de igualdad. Impulsar, promover y ejecutar proyectos e iniciativas conjuntas en el norte de la isla. Actuar como interlocutores con otras administraciones y entidades en aquellos asuntos relacionados con el ámbito de actuación de la misma. Sensibilizar y formar a la ciudadanía y a los profesionales del norte de la isla en igualdad de género y violencias machistas. Expresar el compromiso de los municipios integrantes con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y fortalecer las políticas de igualdad en el norte de la isla de Tenerife. Quiero aprovechar para agradecer a cada uno de los ayuntamientos que estamos hoy aquí presentes suscribiendo este documento de adhesión, donde ponemos de manifiesto el trabajo en pro de la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista, y saber que están por encima de cualquier color político, siendo conscientes de que solo trabajando de manera conjunta, implicando a toda la ciudadanía, conseguiremos lograr nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Empiezo dando las gracias al trabajo que las concejalas han hecho, porque fruto de su trabajo es posible que estemos hoy en una firma histórica. En esta parte norte trabajamos en red en muchas cosas desde hace muchos años, pero por la igualdad no lo habíamos hecho nunca. También es cierto que no se ha trabajado todo lo que se tenía que hacer, sino hace 5 años, 8 años, 10 años que estamos hablando de tener incluso unas concejalías específicas que han ido evolucionando en nombre y que actualmente se llama de Políticas de Igualdad, trabajando por la igualdad. Agradecer muchísimo a los compañeros alcaldes que están hoy aquí,
Este norte de ayuntamientos tiene 15, hoy hay aquí 8, por lo tanto faltan 9. Digo esto porque tenemos que seguir trabajando, impulsando, para que, supongo yo que con el tiempo, pues estos 7 ayuntamientos que quedan todavía vayan poquito a poco sumándose, algo más que una firma y algo más que una foto, que es lo que estamos hoy haciendo. Esto es un compromiso moral y ético de 8 ayuntamientos de seguir plasmando en un trabajo conjunto el trabajo que hemos hecho hasta hoy, y hoy le estamos dando carácter de oficialidad. En los últimos años, posiblemente en la última década, se ha hecho un trabajo inmenso, pero todavía quedan muchas asignaturas. La prueba está que tenemos la paridad hoy aquí, pero no en grupo. Los alcaldes son todos hombres. Por lo tanto, quedan muchas asignaturas pendientes todavía. Y así pasa, indiscutiblemente, en muchos lugares de responsabilidad.